Decisión 2013, la recta final. El PRIAN reacciona ante la multa que el Tribunal Contencioso Electoral impuso al candidato presidencial Álvaro Noboa por entregar dádivas durante sus recorridos de campaña. El partido argumenta que los regalos provienen de una fundación. Luego de conocer la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que multó con más de $3,000 al PRIAN por los regalos que Álvaro Noboa continúa dando a sus electores, su partido aclara que las dádivas no son parte del candidato, sino de la Fundación Cruzada Nueva Humanidad, creada en 1977. Silka Sánchez, dirigente del PRIAN, contraataca. Dice que en el proceso judicial por las dádivas hubo irregularidades, como que entre gallos y medianoche les cambiaron la hora de la audiencia. Además que los miembros del Tribunal Contencioso Electoral se están dedicando a imponer sanciones a los partidos políticos de oposición. El PRIAN argumentó como pruebas de descargo que lo que da la Fundación Cruzada Nueva Humanidad son herramientas de trabajo y microcréditos. El partido ha presentado ya el recurso de apelación.